todos. Aquí Mugul en otro vídeo de Hearthstone. Estamos en la novena semana de pelea de taberna, ¿vale? Es el segundo vídeo. Vamos a ver si carga. Vamos. Teníamos este mazo de pelea hecho del mago. Lo vamos a eliminar y vamos a cambiarlo por otro. Confirmaros lo que comenté en el anterior vídeo. Blizzard esta semana ha repetido pelea de taberna. La gran competición de invocadores la pudimos jugar la semana cuarta de pelea de taberna, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un vídeo con tres. O sea, vamos a hacer una partida. O sea, tres partidas en este vídeo. Las tres con el mismo héroe, perdamos o ganamos. Perdamos o ganemos, ahora, bien. Porque ya hice en su momento los vídeos completos sobre esta partida, entonces vamos a verlo bien así. Vamos a ver, vamos a poner las dos marcas del cazador. Los cristalicanos. Las cóleras. Llevamos 27, 28, 29. Esto no es hechizo, por lo tanto no me va a servir. Habrá que confiar un poco en la suerte. Últimamente está un poco truncada. A ver, un hechizo más. Vamos así, ¿no? Venga, vamos a probar este mazo. Es un poco raro, pero veamos si puede funcionar. No, vamos, si lo veo muy desastroso, si lo cambiaré. Y eso, pues nada. Blizzard ha repetido pelea de taberna. Yo pensé que cada semana era diferente. Les envié un mensaje a Blizzard CSU en Twitter. Se lo envié el primer día que empezó la pelea de taberna. Y aún estoy esperando que me digan loco. Bueno. Vamos a ver si eso arriba. ¡Rexar! Contra un ¡contra Jaina! No tenemos hechizos. Tú lo has querido. ¡Que comience la caza! A ganar al superador de nivel 30. Muy bien. Lo bueno que tenemos es el poder de héroe para ir haciendo daño. ¡Saludos, viajeros! Hola. Gracias. Vamos a esperar a ver. ¿Qué pasa? ¿Que no has jugado esta semana o qué? Guardamos muchos secretos. Me cago en la leche. Wow.
¿Vale? Te metas al feñique. Bueno, con esto le vamos a limpiar la mesa, por lo menos. Ha sido obvio. Ha sido obvio, pero bueno, por lo menos limpiamos todo esto. ¿Qué nos depara el futuro? Vale, menos mal que tenemos. Eso lo paro yo. Cinco y dos, Listo. Me va a hacer cuatro más de daño. Respeta las normas. Estamos aguantando de momento. A veces olvido cosas. No quiere, quiere que ataque con esta. Es que no puedo darle eso. Vamos a ver. Objetivo localizado. Oh, qué buena es esta cartita. Vamos a guardar esto todavía. Tenemos a 20 ya, pero vamos, está complicada la cosa. Me gustaría que me saliese la bengala, por Dios. La bengala, qué feliz sería. A ver, 2 y 3, 5. ¡Ah! ¡Listo! ¿Por qué no me sale la bengala, por Dios? Ahora vendrá un fogonazo, por Dios, que no tenga un fogonazo, por favor. Siento el sabor del maná. Ja, dalos por muertos. Pero sí, por si acaso. Cúbrete de llamas. Soy invisible. Bien jugado. Gracias. ¿Cuál será? ¡Listo! Este está muy bien.
enemigo, que no es. Hay que ir eliminando enemigos. Vale. Que los ancestros me protejan. Activando rotación. ¡Ostras! Iniciando mejorificación. ¡Qué buena! Mira, algo así. Bien jugado. Gracias. Vamos a ganar. Yo creo que sí. Otro secreto. ¡Listos para cabalgar! ¡Oh, qué buena! Pero... Ah, bueno, la puedes volver a tirar. La puedes volver a tirar, sí, señor. Que los ancestros... ¡Me solo ha salido como pensaba! ¡Listo para lanzar! Esta vez ganas tú. ¡Alamón! ¡Gracias! Bueno. Pero no, no. La baraja ha funcionado. Primera victoria. Vamos por la segunda. Segunda partida, pero esperemos que sea victoria también. Va. ¡Qué bueno! Bueno, venga. Pensaba que el mazo del mago nos iba a cerrar, pero no, no. ¡Contra! ¡Malfurión! Vamos a ver. Protegeré los bosques. ¡Que comience la caza! Vale. Este hombre no tiene secretos. Por lo tanto, vamos a dejar estas dos. Tres. Vale. A ver qué hace. Nada. Saludos, viajero. Agradable, muchacho. Esto en teoría es un hechizo. Que el dragón de Jade te dé. Por lo tanto, sacaré dos. Oh. Le voy a dar un maná. Guardamos muchos secretos. ¡Ven a mí! ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se devuelva? Sí. Lo siento. Me pregunto... Bueno, por Dalaran. Lo siento.
Perfecto. Ha salido como pensaba. Los condenados están listos. Vale. Pesado con el otro salvaje, ¿eh? Vale, esto tiene que estar bien labrado. Si no lo hacemos bien, la podemos liar. A ver, tenemos esto. ¿Esto es una bestia? Sí. ¡Me encuentro mal! Vamos a intentar hacer así. No creo que le dé a los dos de la izquierda, ¿no? ¡Preparados! ¡Listo! Bueno. No está mal. Tenemos un rugido salvaje que puede estar muy divertido. ¿Me tomas el pelo? Tres. Yo cazo solo. ¡Dame un abrazo! Acércate y escucha. ¡Listo! Vale. Debo salvaguardar la tierra. Quiero aprender. ¡Cargado y listo! Quiero aprender. ¡Ven a mí! Yo cazo solo. ¡Listo! Admito la derrota. Ah, mira, hemos ganado. Gracias. Segunda partida. Este Rexas se está portando. No esperé que fuese a ser tan competitivo para este... para esta pelea de taberna, pero vamos, está yendo muy rápido. Venga, vamos a ver. Tercera y última partida de este segundo vídeo. De mañana o cuando me parezca grabar el tercero. Y tengo que subir el primero, que estoy terminando de compilarlo. Y lo grabé hace un par de días. Y... ¡contra! Posiblemente lo suba bien. Tú lo has querido. ¡Que comiences la caza! Es un mago. El mago tiene secretos. Por lo tanto, vamos a hacer así de momento. Vamos a quedarnos con el arco por si acaso. Vale. ¡Listo! ¡Saludos, viajero! Vamos a ver. Va a empezar a gastar hechizos, imagino. ¡Tú no llevarte pena! Le ha dado para que me hiciese 4 de daño, ¿eh? Daros cuenta cómo va el tema. ¡No son tontos! Pero que me estás contando, hombre. ¡Listo! Respeta el código de los piratas. Joder. Hola. Saludos, viajero. Yo canto solo.
¡Listo! Bueno, hemos tenido la suerte que ha salido así. Pero vamos, estamos... Estamos ya muy mal, ¿eh? Muy, muy mal veo yo esto. ¿Vale? Le costará 4. Se le mete en mano. ¡Vuelve al trabajo! Vale. Yo cazo solo. ¡Listo! No me ha servido lo que quería hacer. Se la puede cargar con eso. Pero supongo que me irá a la cara. Yo iría a la cara. ¡Eso lo paro yo! Ya... Ya la estamos liando. ¡Listos para cabalgar! Yo cazo solo. Bueno, por lo menos hemos quitado 5 puntos. Estamos ya listos los veles. Creo que estamos listos. Si tiene una bola de fuego ya... No, mientras yo viva. Vale, ¿tienes escudo bien puesto? No. Gracias. Yo cazo solo. Bueno, pues ahora lo tenemos bien. Si no mata a las tres bestias, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de daño. No todo golpe. El que deambula. No, por favor. Guardamos muchos secretos. No se lo debe a nadie. Uf. Ahora mismo morirían todas, ¿no? A ver si me he equivocado de hechizo, sí. Morirían todas. ¡Bien jugado! ¡Soy la esencia de la magia! No quiere, el tío no quiere, macho, no quiere. Hay que intentarlo. ¡Entrégate a la luz! ¡Oh! Te has metido el mundo. Me restaura 4 de vida. Pero vamos, que tiene aquí más 5 daño con hechizos. No sé si no me da cuenta si Maligos le ha sacado un hechizo o. Ah, el portal inestable. Ya ves, el portal inestable le ha dado a Maligos. Me va a ganar. Esto está muy. ¡Tú no llevarte en vela! Esto ya, me va a ganar seguro. Me va a pegar un bolazo. 18 de daño. ¡Ah, del barco! ¡Bien jugado! Justo.
increíble. 18 de daño. Pues nada. Pues nada, chavales. Esto ha sido todo. Mazo de cazador bastante bueno para la pelea de taberna de competición de invocadores. Se me ha truncado con este mago. Qué bien me ha jugado. Y qué bestialidad de puntos de daño me ha hecho de golpe. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado. Un saludo. Y nos vemos en la tercera parte de este vídeo. Hasta luego. Adiós.